Aire juvenil se respira porque llega Gotita, vestida de verde y cantando lo que a ella le gusta. 7:56. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin fe. Y a la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. De veras, hace rato se me ocurrió compararte con la Barbie. Sí, muchas gracias. Ándale, sí, ¿verdad? Sí. Pues, imagínate nada más. No, Gotita está más bonita que las Barbies. Las Barbies están todas desproporcionadas. Tienen ya sé las que están defectuosas, pero más defectuosas están las gorditas. Pero no hay muñecas, fíjate. Por eso. Pero cuando son bebés, entonces sí, ¿verdad? Muy gorditos, muy llenitos. Tanto ellas como ellos, con sus piernotas y sus bracitos. Pero ya a estas alturas, mira nomás. Hoy antes en los niños decían, ay, qué gordito, qué bonito, lleno de vida, de salud, ¿no? Pero pues ahora ya se están preocupando más por eso, ¿no? Porque si dejas que desde esa edad abusen del alimento y sobre todo de alimentos chatarra, que engordan y vuelven fofos a los niños, pues qué malo. 50 años, Alfonso Nieto Villalbazo, que nos llama de Gustavo A. Madero. Felicito a Serrano
por haber tenido muchos hijos y evitarle los dolores de parto a su esposa. ¿Cómo? No, parirás con el dolor, dice una frase bíblica o que por ahí va, ¿no? A tus hijos, no. No debe evitarse el dolor. Por eso sean, pues no sé qué quiere decir en el mensaje. Es que como dijiste, es que yo tuve muchos hijos. Sí. Así dijiste, pero está tomando por otro rumbo la palabra, ¿no? Pero pues uno yo también tuve, ¿no? Pues porque son mis hijos. Si no son hijos de otro, yo los tuve y los sigo teniendo, manteniéndolos, ¿no? Está como ayer que entró una llamada ayer que dijo que... ¿Cómo dijo la llamada? Aquí en este programa. Sí, que dijo... ¿Qué? ¿A alguien le dijeron que si su mamá había tenido sexo para estar en el programa? Le dije, bueno, pues si por ojo lo tuvo, por ojo estamos en el programa, porque mi mamá tuvo sexo, si no, no hubiera nacido. Y me amamantó. Y sí. Pero es otro aspecto, ¿no? Uh-huh. El filial. Y pues ni modo. Es natural en casi todos nosotros. Claro. ¿O alguno de ustedes nació en incubadora? No. Bueno, ¿ya hay? Sí, ahorita ya. Ya hay. Juntan el óvulo con el espermatozoide y salen en un laboratorio. Entonces, eso es ya otra cosa. Pero luego lo implantan y de todas maneras existe el dolor. Y todos los síntomas, ¿no? Pero evitar el dolor en el parto, yo creo que no es bueno. Mientras más natural sea, mucho mejor. Sí, esos partos que anuncian sin dolor a veces abusan de la anestesia y al único que dañan es al bebé. Pero preparándose adecuadamente con un médico, desde luego que duele, desde luego que representa una molestia, si no es... ¿Pero cómo molestia? No, pero física, ¿cómo molestia? A ver, espérame, cállate, déjame decir. Es que lo entiendes mal. Ah, ¿ya ves? ¿No me deja hablar? Pues sí, porque... Pues así como nos vamos a entender, nada más ella quiere hablar. De hoy en adelante, descansas no solo el domingo, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En castigo. No, es que no puede ser molestia un embarazo. No es molestia. Es la más grande ilusión de una mujer. La mujer está hecha para eso. Incluso las mujeres que no tienen hijos y ya rebasan cierta edad, sienten una necesidad, un llamado de la naturaleza para cumplir esa función tan hermosa. Fíjate, y es muy bonito, es precioso sentir cuando el hijo está saliendo de uno. Es muy bonito. Qué feo. Pues será feo, pero se siente muy bonito. Porque yo tuve tres y en dos partos, pues la anestesia y para que no le duela tanto y eso. Pero uno nació al natural, totalmente natural. Y lo recuerdo con mucho cariño. Yo sentí muy bonito el nacimiento de mi hijo. Y fíjate que ahora, bueno, a una de mis sobrinas que tuvo su bebé hace poco, le preguntaron si quería cesárea o si quería el parto natural y ella eligió cesárea, sin saber siquiera si podía tenerlo por la vía natural, sin darse cuenta de lo que era eso, ¿no? Nada más ya te dan a elegir y cesárea, no quiero sentir nada, no quiero. Oye, ¿y la que tiene su hijo por cesárea sigue siendo virgen? No. Ah, ¿verdad? Pues yo lo estaba platicando con una señora, le pregunté que si realmente sí duele así, horrible, horripilante, ¿no? Y me dijo que sí, la verdad sí es un dolor muy inmenso, pero que ese dolor vale mucho la pena, porque si no, las personas no seguirían teniendo hijos. Fue así lo que me dijo. Pero... Pues sí, bien dicho. Y qué bueno que te interesas desde ahorita para irte preparando. Es que es disfrutar el dolor porque estás dando vida. Estás dando vida a través de ese dolor. Pero es que ¿cómo se va a disfrutar el dolor? Eso es lo que no entiendo. Es una satisfacción. No puede ser. Pero bueno, ya tal vez ya después les platicaré. Sí. Es el único dolor envidiable. Es el único dolor
satisfactorio. Es el único dolor que enorgullece a quien lo siente. Sí. No sé, así lo veo yo, Dios me libre de un día padecer en esa forma. Oye, que una señora cuando se estaba aliviando gritaba pestes de la desesperación, ¿no? Y quítense, y hasta mentadas, ya sabes de qué, y le dice a los, pero no lo vuelvo a hacer, y a su marido le da una patada, quítate, tú tienes la culpa. Dice, así dicen todas, y el año ya están aquí otra vez. Nati Hernández Marín, 72 años, en Santa Marta, Acatitla. Tengo una vecina que acaba de ser madre a los 46 años. Ella creía que era menopausia, y no, era un embarazo de alto riesgo. La semana pasada nació una niña de 3 kilos 200 gramos. Desafortunadamente fue cesárea, pero están excelentes las dos. Ella se llama Marta García Ramírez. La niña está preciosa. Ya tuve la oportunidad de verla. Marta de Blas, Ciudad Azteca, 59 años. Yo tuve 9 hijos. 8 fueron partos naturales y el último fue cesárea, porque venía atravesado. El dolor sí es muy intenso, pero al ver al bebé, todo se olvida. Es lo más hermoso de la vida. Elda Telles Dávila, de Coyoacán, 55 años. Oiga, Héctor, el umbral de dolor en las personas es diferente. Hay mujeres que ni les duele y otras que se desmayan de dolor, así que no puede generalizar. Usted no sabe de eso. ¿Cómo se llama? No debe de meterse ni opinar en temas así. Usted no sabe lo que es parir. No sé por qué los hombres machistas siempre quieren decirle a la mujer qué sentir y qué hacer y que en cosas como esto, ¿no? Un embarazo. Pero he estado junto a la mujer que me ha dado los hijos. Y cuando se forma un binomio, es decir, estamos de acuerdo ella y su pareja, salen mucho mejor las cosas. Sí. Y por supuesto, ya sabemos, hay a quien le duele mucho algo y hay a quien ese umbral del dolor le llega mucho más lejos. Eso es natural. Pero el hombre debe estar pendiente de las sensaciones de la mujer a la que ha embarazado desde el principio del embarazo. Atenderla, entenderla, complacerla. Y así será un embarazo más feliz. Claro. Es más, ahora se dice, estamos embarazados, ¿no? Ya no es, está embarazada. Sí, es, estamos embarazados. Y hasta con, ¿no? Como por ejemplo, yo que tengo dos niñas, los embarazos fueron diferentes. O sea, uno, una misma mujer puede tener como María, ¿no? Dice, tuve tantos hijos y este fue más, este fue menos, este no me dolió, este de plano no lo aguanté. O sea, hasta uno como mujer, ¿no? Pero lo básico siempre es el apoyo de la pareja. Siempre, desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿cómo no va uno a saber de esas cosas? Si ya cuando tienes más de 5 hijos, por supuesto que ya estás imbuido perfectamente de todo lo que sucede a tu alrededor, porque tú eres parte de la culpa. Sí. Si es que es una culpa. Si es que es culpa.